위해 계속되는 걸 거야. 지켜봐줘. Personaje ha llegado al mundo de Helios y viene con nuevos eventos, escenarios y nuevas recompensas épicas. Un chico que perdió a su hermano por la orden de Genir y lo olvidó temporalmente. Ha recuperado su memoria después de la explosión de él y viene aquí ahora a pisar el mundo de Helios para darle frente a todo enemigo que se le interponga. Noah Evalon. Noah es el hermano menor del maestro de la luna Jarque, Evalon, que a sus 15 años, este despierta cuando el templo del tiempo se vuelve a reactivar después de que Ellsworth restaura el gran El, y llega pronto a Elianos justo después de que la tropa de búsqueda se fuera para revivir a Aegrim. El arma de Noah es una hoz clamor de piedra lunar, con un alto poder de las sombras que le permite hacer movimientos rápidos, sigilosos y a corta distancia. Su despertar se llama Sistema de Luna, que le brindará beneficios dependiendo de sus cambios de fase lunares, por ejemplo, robo de vida, aumento de daños y aumento de velocidades. Y si hablamos de sus fases, algunas de ellas serían Luna Llena, Media Luna y Luna Nueva. Noah, al igual que Lavi, contará con su propia historia y sus respectivos escenarios de nivel, que consistirán en 10 de ellos y una villa propia. Los escenarios serán de acuerdo a nivel. Una vez completados, podrás salir a explorar los otros escenarios de las villas normales. Noah nos trae esta vez su primera rama de la historia. Aún nos faltan 4 por descubrir, pero esas vendrán en un futuro no muy lejos. Y para celebrar la llegada de Noah y su primera rama, Ellsworth nos trae nuevos eventos, mejoras y lo más importante, sus épicas recompensas. Primer evento, el chico que camina a la luz de la luna. Únicamente para Noah, durante 30 y 60 minutos de conexión, vas a recibir un par de accesorios limitados para él: diorama de luz a Noah permanente y altavoz de Evalon por 90 días. Recuerda que estos accesorios solo son una vez por cuenta. Segundo evento, sigue la luna nueva. Mientras subes de nivel y tras completar los requisitos de las misiones consecutivamente, podrás obtener regalos como espacio de inventario, medalla de experiencia y el premio gordo, un accesorio de sombra de luna nueva en forma de gatito permanente. No olvides también que esto es una vez por cuenta. Y si pensaste que esto había acabado, pues estás equivocado. Ellsworth nos tiene nuevas novedades dentro de la tienda para Noah, algunos de ellos como vestuarios, adaptaciones, cinemáticas y nuevos accesorios. También ya estarán disponibles las versiones B de vestuarios en los escenarios de evento. Y también ya estará disponible el nuevo set IV para Noah, Horda de la Oscuridad. No.
Disfruta de los próximos sábados con Noah, porque tiene muchos regalos preparados para ti. Cubos con piedra de engaste para tu equipo, hasta grandes cantidades de consumibles y eventos de experiencia y botín al doble. Las fechas estarán publicadas en la página, así que no te las pierdas. Pero da igual, nada de esto es tan importante, porque lo más importante es... ¡nuestro buzón de gremio! Anteriormente se había implementado un nuevo contrato para el gremio, Nido en el Árbol, por lo cual varios jugadores notaron que no contaba con un buzón, así que pues esta solución vendrá en este próximo parche. Hasta aquí hemos terminado, no olvides reclamar tus regalos del buzón con tiempo y más que nada disfrutar sobre el nuevo personaje que ha llegado al servidor español. Recuerda también tomarte un poco de tiempo libre fuera del juego y sobre todo divertirte al máximo. Síguenos en Facebook para más contenido y noticias que ocurren cada semana y no olvides compartirlo con tus amigos. Es todo por mi parte, muchas gracias por el apoyo también. Soy Jaden Tip y nos vemos en otro video especial.